Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Saigo. Hoy aquí vamos a hacer un gameplay de lujo. Vamos a jugar al Raiden de la compañía Seibu Keikatsu del año 1990. Para tal evento vamos a jugar con nuestro pedazo de joystick regalo de los chicos del Factory Arcade, al cual desde aquí le mando un cordial saludo, ¿eh? Daros cuenta que joystick más chulo, personalizado, ¿eh? Una auténtica maravilla. Comentaros que este tipo de joystick, el conocido tipo de pera, pues estaba en la gran mayoría de los salones recreativos españoles, fabricado por Industrias Lorenzo. Con que vamos a darle caña, ¿eh? Aquí ya lo tenemos, Raiden. Vamos a meter nuestro pedazo de crédito, ¿eh? Aquí está, y vamos a darle caña. Vamos a acelerar, vamos a meter la sexta marcha. Y coño, coño, que se me sale el braguero, carajo, la hiper mega velocidad. Ah, venga, fuera, pasando aquí 3 kilos de esta gente. Venga, ahí va. Bien, aquí lo tenemos ya. Bien, pues antes que nada, deciros de que este juego es una verdadera putada. Este juego escupe balas a cara dobles, como digo yo. Este juego es una verdadera putada, todo hay que decirlo. Este juego es más que nada esquivar. Y tela, ¿eh? Los primeros niveles son muy sencillos, pero ya en niveles ya bastante ya, digamos, a medida que vamos avanzando fases, se nos van a poner las cosas ya verdaderamente ya, vamos, muy, muy complicado. Yo comentaros que sinceramente he estado dándole caña a este juego en serio, por derecho, cerca de unos 4 meses y vamos, me lo he hecho en 3 ocasiones. Aunque no sé si me lo haré ahora mismo, y me lo he hecho de suerte, todo hay que decirlo. Bien, pues nuestra nave puede... Mira, antes que nada voy a sacar aquí, que se me había olvidado. Vamos aquí a disparar rápido. Aquí tenemos una especie de hada que nos va a otorgar bonificación extra. Aquí la tenemos. Bien, como estaba diciendo, nuestra nave puede tener 2 disparos. Este, que es el que tenemos ahora, que corresponde al icono rojo, ¿eh? Y el icono azul es una especie de láser. Bien, comentaros que el láser es el arma más potente del juego, pero lo malo que tiene es que tiene un alcance muy corto, ¿eh? A medida que vamos potenciando este disparo que tenemos nosotros, pues el disparo irá abriéndose, ¿eh? O sea, se ocupa más rango de pantalla, con lo cual, que eso es bueno, ¿eh? Que a la gran mayoría de los enemigos, pues, lo podemos destruir. Una cosa que a mí no me gusta en absoluto es el tema de las bombas. Las bombas que tiene nuestra nave es una verdadera mierda. Más que nada porque soltamos las bombas y tarda por lo menos 3 o 4 segundos en explosionar. Bien, aquí tenemos al enemigo de la primera fase. Vamos a coger el láser. Vamos a hacer un truquito que consiste en ponernos ahí arriba. Tiramos la bomba, estamos cruzando bombita, otra bombita y el mío. Ahí va.
tiene esa explosión termonuclear, toma bomba. Avanzarle otra, come. Uy, ¿qué te ha pasado? Bien, comentaros que estos enemigos, como podéis ver, pues no tienen ninguna dificultad. Ya en niveles siguientes, pues ahí vamos a ver que nos van a hacer pupita de la gorda. Bien, comenzamos la segunda fase. Aquí la tenemos ya. Daros cuenta lo guay que es esta música. Vamos a intentar cambiar al otro arma. A ver si nos dejan que aparezca aquí el avión. Bueno, el avión, la nave en la que, con la que nos permite cambiar esto de armamento. Que por hablar hemos cogido el láser. Yo quería coger el otro. Se ha visto que no se puede hablar y jugar al mismo tiempo. Vamos, nosotros somos más machotes que nadie, somos hombres de pelo en pecho y aquí no pasa nada, picha. Venga, vamos a coger este, ahí va, este disparo es el suyo, el bueno. Ahí va, muy bien. Como estaba diciendo, es que no me han dejado hablar. Lo malo que tiene esta nave es la bomba, ¿eh? Y pienso que la bomba en este tipo de juego tiene que ser tal como suelta la bomba, porque limpie la pantalla entera de balas, ¿eh? Porque daros cuenta de que me sirve a mí si estoy en una situación de peligro soltar la bomba, ¿eh? Y hasta por lo menos 2 o 3 segundos no causa, digamos, impacto, pues sencillamente que me voy al otro barrio, ¿sí? Sencillamente que, vamos, que muero. Lo cual, punto negativo lo de la bomba. Música, como podéis estar escuchando, es una auténtica pasada. Son increíbles. Me recuerdan mucho al Flying Channel, que es un juego muy muy bueno. Me recuerda también mucho este juego al Flying Channel, sobre todo algún que otro enemigo, sobre todo tanques y demás menesteres. Y daros cuenta, que no veas cómo disparan aquí los colegas, disparan a cara dobles, como digo yo. Vení aquí, chavales, vení aquí con papá. Que papá os quiere matar. Venga, ya estoy hasta aquí ya animándose ya. Bien, otra cosita que os voy a comentar, que por lo menos a mí me pasa, yo no sé si al que haya jugado a este tipo de juego te suele pasar, que es que cuando aparecen estos iconos en pantalla, que permiten cambiar de armamento, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo prestar atención a nuestra nave y al icono. Está ahí el icono ahí dando por culo, y en más de una ocasión por seguir al icono, no me he fijado bien y me han matado, pero bien. Eso es una putadita. Entonces, que aparece ahí el icono como para dando por culo para que no prestes atención a nuestra nave, A ver si funciona esto, así. Esta gente ya está aquí ya, vamos, se están echando encima mía. Son unos kamikazes. Cuidado. Cuidado. Coño, que me están cerrando el paso. Hay que tener cuidadín. Ahí va. Uf, aquí está el enemigo de la segunda fase. Aquí lo tenemos. Ahí, dale caña. No es un enemigo muy complicado, como estáis viendo. Ahí, acertáis misiles. Venga, come misiles, chaval. Hay que tener mucho cuidado con esas balas que sueltan. Esas balas están, vamos, a maldad. Ya, daros cuenta cómo activa, cómo lanza las balas. Uf. Dios. Aquí, chaval, toma, fuera. Son los pesados que están por ahí. Segunda fase completada. ¿Y cuántas fases era? Parece que eran 7, no son 8 fases son. Bien, comenzamos la tercera fase. Esta música me encanta a mí, es una maravilla esta música, es súper chula. ¿Cómo disfruta uno con este tipo de juegos? Es alucinante, ¿eh? Así, daros cuenta que esta gente ya salen disparando, ¿eh? Hay que tener mucho cuidadín.
comentaros que aparte tenemos unos misiles que van teledirigidos, que para mí posiblemente son los mejores. Pues nos suele limpiar bastante la pantalla e incluso parar un que otro balazo. Estos son los teledirigidos. Luego aparte tenemos los otros, vale. Son estos, coño, por la picha, me la comí. Joder, ahora es complicado recuperarse, ¿eh? Daros cuenta, bueno, tenemos el láser. El láser por lo menos es un arma bastante poderosa. Pero vale, pero es lo que estaba diciendo anteriormente, daros cuenta del poco rango de pantalla que esto que tengo. Así, venga, vamos a intentar que el láser crezca bastante. Bien, 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 bien. Lo bueno que tiene el láser es que los enemigos duran un suspiro. Ahí, fuera. Ahí tenemos una bombita. Me gusta cómo se mueve la bomba. Y va moviéndose ahí. Es chula. Y luego ya, pues, este juego pues ha sido conversionado a muchos sistemas. Así ahora mismo que recuerde... la versión de PC Engine, me parece que hay una versión de PC Engine, sí, sí, creo. La versión de PC Engine es muy buena. La tuve posibilidad de esto de jugarla. Me encantó. Cuando ya están entendidas, que es muy buena. Y hay otra versión, que la música es una maravilla. La de Electro Metal Osmar. Que mi amigo Pepa Lacan me la comentó. Me dice, ¡Saigo! ¡Juega! A esta versión que es muy buena y la jugué y me gustó muchísimo, la verdad se ha dicho. Y la verdad que se ha dicho que la Electro Metal Martin tiene unas conversiones que son peludas. Sin daros cuenta, el por culo que están dando aquí esta gente ya. Oye, hombre, fuera. Oye, ya. Este disparo se agradece. ¡Coño, ya! ¡Joder! ¡Puñeta! Ya está bien ya, hombre, le da por culo. Pedazo de bomba, ¿ves? Ya está. Uf, 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 uf. Qué coñazo, tío. De verdad, ¿eh? Bien, estamos aquí ya próximo al enemigo final de fase. Aquí lo tenemos. Ahí va. Claro, este es el láser, que es muy bueno. Venga, come. Y nos vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a ponernos por este ladito. Vamos a meter la bomba, venga. Ahí va, come bomba. Otra bomba. Muy bien, ahí va. Come, 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 come. Ahí va, perfecto. Me encanta cuando los enemigos lo destruimos. Esa explosión ahí termonuclear, ¿eh? Como se escucha, que es alucinante, la verdad se ha dicho, ¿eh? Es alucinante. Venga ya, hombre. Fuera ya. Bien, tercera fase completada. Uf, vamos tirando un poco. Ah, aquí estamos de gala con la camiseta del Factory Arcade. Bien, hemos cambiado de disparo. Cuidadito, cuidadito, que aquí ya, daros cuenta, fijaros, la maldad de... Uf, venga, de esta gente, ¿ves? Este disparo que vale, ocupa mucha pantalla, pero vamos, es poco potente y necesito una cosa extra. Esas medallitas pues nos dan puntitos, está muy bien, ya he dicho, ¿eh? Y la verdad que este juego yo recuerdo que causó bastante impacto en los relativos. Fue un juego muy bueno. Mucha gente jugaba ahí. Yo recuerdo que jugaba mucho con mi amigo Payán, que de aquí le mando un fuerte abrazo al amigo Payán, que el Payán fue uno de los que hizo, vamos, descubrió el truco del genial Star Fox, de esto de Tekken, que fue el truco de esconder la nave hacia abajo, vamos, por debajo de la pantalla, y la verdad que el amigo Payán es un auténtico máster a la hora de esquivar el balón. ¡Coño! Se puede, tío. Vamos a coger la P, la P por lo menos no nos deja en braga. Nos deja con el disparo full equip, como digo yo. Esto no ha venido del carajo. Así, cuidado, che, 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 che. Me
cago en la leche que te han dado, cago en el que tiró la pata. Otra vez ahí está el icono rojo ahí dando por culo, que no me deja concentrar. Toma bomba ahí. Ahí va, carajo ya. Out, out to the street. Ahí va, muy bien. Este juego pues está muy bien, fue confeccionado, me parece. Corregidme, pero yo creo que tuvo alguna que otra versión para PlayStation 1, para PSX. Creo que tuvo que. Tuvo algún recopilatorio de esto. El cuidadito, que aparecen esta gente y se tiran en plan kamikaze. Sí, muy bien, perfecto. Ya, vení aquí, chavales. Vení aquí. Ahí a la copa ustedes a mí. Por Dios. Yo nací yo con un mando en las manos. Carajo. Venga, vamos a ver. ¿Quién viene ahora? El cuello. Cuidadito con esta gente. Esta gente viene en oleada. Esos tanques, no veas, empiezan a escupir balas. Vamos, en el momento que lo veamos del tirón hay que empezar a disparar rápido y sobre todo soltar misiles, porque si no, no vea, vamos, tela, tela marinera. Ahí va. Vamos ahí a darle al ojo, el ojo que todo lo ve. Así, muy bien, perfecto. Así, ahí sensacional, le vamos a dar caña ahí, ahí muere. Muy bien. Ahí, despacito. Despacito y con buena letra, como decía mi profesor. Aquí tenemos la H, que vamos a coger la H, a ver que de homing, del disparito. Así. Bien, aquí tenemos ya al enemigo final de fase, que es la típica tanqueta esta. Vamos a ponerlo aquí en el medio. No nos da. Vamos a soltar aquí bombitas, come bomba, hijo mío. Otra bombita, otra bombita. Vamos a disparar rápido ahí, cuidado, 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 vamos a esquivar. Pillo, 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 pillo. Así, 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 venga, muere ya, joder. Uf, Dios. Tela, vamos. Tela marinera, vamos. Uf. Está que me tiembla, vamos, me tiembla la mano, vamos. Y la mano, vamos, me está sudando tela. Se está comportando bien el joystick del Factory Arcade. Jugar así es que es una verdadera pasada. Bien, comenzamos la siguiente fase. Ahí, como tú veas, con el disparo, ando rápido, ahí va. Sí, muy bien. Vamos a limpiar la pantalla. Buen insecticida, no hace falta, Sí, perfecto. Muy bien. Toma ahí ya, carajo ya. Hay que tener mucha agilidad, y mucha rapidez, a la hora de ver las balas, y saber reaccionar a tiempo. Y siempre lo digo en mis vídeos, que hay que tener una pequeña base para jugar este tipo de juegos. Yo siempre recomiendo juegos ochenteros como el Star Force, el Black Fight. Por lo menos para no meterte del tirón en este infierno de balas. Que es una verdadera locura sin tener una base. O haberte terminado este tipo de juego ochentero y ahora te meten una de estos, vamos, que te la van a dar por todos los lados. Hay que tener una pequeña base. Y estos juegos son muy buenos, por lo cual os los recomiendo. Venga, allá, hombre, por Dios, mira, sí. Muy bien. Ahora ya, cabrinis. Ven aquí, gorrinillos. Ven, cuidado con los fulanos esos que se esconden por ahí. Que veis un poco más, ¿verdad? Es que, vamos, las balas que tiran son bestiales, Venga, fuera, fuera, fuera. Uy, 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 uy. Claro, está uno aquí con el corazón en un puño, ¿vale? Sí, perfecto. Flipante la música. Venga ya, morilla, carajo. Bien, el rojo. Es que están ahí dando vueltas. Esos iconos
y no me dejan prestar atención a lo que viene por ahí. Y con la putada de que en una de estas accidentalmente lo cogemos y cogemos, por ejemplo, el láser, y vamos, ya nos podemos ir despidiendo, porque aquí en esta fase hay que tener el arma hecha, ¿vale? Dado de que el arma hecha ocupa toda la pantalla, si no queremos morir, vamos. Uf. Venga, venid por aquí ya. Así. El láser, aquí lo hemos cogido. Es un arma muy buena. Causa mucho daño. Este es el nivel máximo que tiene el láser. Pero la putada es que es un arma que no tiene bastante alcance. Para destruir a los enemigos, vamos, viene estupendamente. Pero es bastante corto. Venga, sí, venga. Pero lo que dura, coño, pues, ya debería estar muerto ya, ¿eh? Joder, tío, este. Tela, daros cuenta que llevo el láser y lo que ha durado ese enemigo, ¿eh? Imaginaros con este disparo, vamos, todavía estaba vivo el tío. Ahí va. Sí, bien. Parando rápido. Venga, aquí está el enemigo, final de fase, que otra tanqueta de estas. Venga, nos ponemos por aquí. Así. Venga, escupe, escupe. Ahí, que a mí me encanta esquivar balas. Venga, nos vamos a poner por aquí. Los misiles teledirigidos van a darte en la cabecita del prepucio. La tienes rojita. Aquí, chaval, coño, ya me está tirando porquería. Será desgraciado. Venga, dispara rápido, dispara, dispara. Toma bomba ahí. Fuera ahí, ya. Doctor. Ahí va, los misiles están causando daño. Esquivar estas balitas se las trae, ¿eh? Parece fácil, pero no vea, ¿eh? Fuera ya, joder. Dios. Qué putada, vamos. Tela, vamos. Uf. Encima me estaba picando el ojo y la nariz. Uf. Eso pasaba mucho en los recreativos. De que no te dejaba, a lo mejor en algún momento te picaba la nariz o el ojo. Uf, vamos. Aquí llegamos otra vez a la base, a repostar fuel. Échame 10 pavillos de diésel. O de queroseno en este caso. Me imagino que utilizará el combustible, nuestra pedazo de esto de nave. Estamos aquí en el espacio sideral. Venga, aquí, meteoritos, fuera. Toma, meteoritos. Venga. Venga. Punto. Así que me encantan los puntitos. Muy bien. Qué guay la música, ¿eh? Y que es alucinante. Es música muy pegadiza. La escucha uno una vez y vamos, queda completamente grabada a fuego en nuestra mente, ¿eh? Este tipo de música. Así, perfecto. Flipante. Venga, fuera, morid, chavales. Muy bien. Vamos a intentar coger estos puntitos ahí. Que en más de una ocasión, por coger los puntos, nos han matado en los recreativos. Eso era muy típico, el se agonía y gibia. Los puntos, que no se digan. Venga. Hay hambre, a morir ya. Gordinillos. Uf. Ya está uno ya cansado y sudando, ¿eh? De verdad, ¿eh? Hay que prestar mucho atención. Ay, esta fase me recuerda a mí al Flaming Char. Los tíos son los cerdos, ¿eh? Piensan ahí a escupibala a cara Dowens. Y la verdad es que ya no sé qué decir ya, porque vamos. El repertorio se me está quedando corto. Palabras ya de tanto hablar.
Ya, la bombita, que no se diga, la bombita, ven aquí con papá. Bombita, bombita. Bien. Vamos poniendo aquí. Disparar rápido. Vamos a soltarle ahí una bombita. ¡Come y bomba! Venga. Come, 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 come. Venga, muérete ya, oye. Uf. Hasta el final está ahí dando por culo el muy cerdo. Ahí va. Mierda esta, que no paran de lanzar. Los meteoritos. Está ahí el láser dando por culo. Lo ponemos aquí, aquí en el ala. Esto es un pequeño truquito, pero ponemos aquí en el ala y no nos da, ¿eh? Vamos subiendo poco a poco ahí. Ahí va, fuera. ¿Qué te ha pasado, chaval? ¡Oh! Venga. Hacer más puntos. Hay un esqueleto de alguien que ha pasado antes que yo y ha perecido. Daros cuenta de qué manera de escupir balas, ¿eh? Que me están acorralando, coño. Quillo, quillo, quillo. Cuidadito, chaval, que vengo del futuro. Venga, morir ya, carajo. Así. Estamos sudando, coño. ¿Verdad? Tanta calor. Qué hambre de morir. Ponernos por aquí. Sí. Venga, que aparezca los enemigos. Bien, este enemigo no, va, no es muy complicado. Vamos a hacer el truco, vamos a ponernos aquí y vamos a ir avanzando poquito a poco. Así. Poquito a poco, así, vamos subiendo. Le disparamos ahí. Cuidamos. Rápido, rápido, rápido. Ahí un poco más y nos da. Otra vez para allá, rápido, rápido. Ahí va. Venga ya, coño. Y tú ya, también, venga, muere. Oh. Oh. Dios. ¿Qué era? Perdona, pegamos, entra sueño. Ahora viene la fase número 7, que yo creo que es la penúltima, sí, creo que es la penúltima, ¿eh? Estamos ya a punto de finalizar ya. Ahí va. Empezamos la penúltima fase. Vamos a ponernos por aquí. Estos enemigos son unos cabrones. Cuidadito con ellos. Vamos a hacer esto por aquí. Ahí va, perfecto, para que no nos maten. No lo hemos montado bastante bien, porque muchas veces nos han matado aquí de la manera más tonta. Hay que hacerlo con bastante orden. Y vamos a ponernos aquí en este ladito sin ponernos en el medio, con el fin de que nos salgan más enemigos. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a intentar no salirnos de esta parte. Ahí va, sí. Muy bien. Uy, 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 uy. Vamos, vamos, vamos. Ahí me han puesto la mano en la cabeza, vamos, toda la corte celestial. Ahí va, perfecto. Muy bien. Otra vez ahí, el icono está ahí dando por culo ahí. Ven aquí, chaval. Ven aquí con papá. Ven aquí ya. Joder, joder, joder. Joder, hay que ver. El por culo que está dando el icono ese ahí dando vueltas. Que no me deja concentrarme, vamos. Ya, morir, morir, ya. Que sale a mala idea. Cojones ya. Fuera ya. Me cago en la hostia. Uf. Otra de bicho, venga. Venga, una bombita, hombre. Acuérdate de mí. Ahí está bien. Ahí va, los misiles. Homing, que van a su objetivo. Era perfecto. Venga, fuera, 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 fuera. Toma bomba ahí. La bomba la he tenido que soltar porque si no, vamos. Uf, esos enemigos que están ahí como si fuera una garrapata. Cuidado, cuidado. Hay que esperar a que venga el icono. No hay que ir a por él. Porque en una de estas
viene una balita de no sabe dónde y nos las comemos con patata, con potato. Allá, desde allá, ahí va. Muy bien. Así, me está picando la nariz. No me puedo arrascar. ¡Ah! Me pica la nariz, carajo. Esto es lo bueno que tenía los juegos, esto. Venga ya, hombre. Joder, qué manera de dar por culo, tío. Increíble, vamos. Fíjate, daros cuenta, tres iconos en pantalla ahí que me están ahí intimidando, no me están dejando concentrar. Venga, la bombita. Venga, disparar rápido. Venga, disparar rápido. Disparar rápido ahí. Taca, 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 taca. Venga, ahí va, muere ya. Venga, no lo hemos destruido. Venga, dispara rápido ahí. Bien. Uf, estoy ya sudando, vamos. Hasta el culo me suda. Bien, estamos ante el enemigo final de fase. Venga, vamos aquí a hacer un truco, vamos a ponerlo aquí. Ahí esquiva balas. Ahí, muy bien. Vamos a ponerlo aquí en este punto. Daros cuenta de que no entraña mucha dificultad. Así despacito. Así, muy bien. Ahí, perfecto. Venga, venga, vamos a tirar una bombita. Toma bomba, ahí va. Rápido, 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 rápido. Bien. Uf. Dios. Estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Bah. Bah. Uf. La última fase. Aquí hay que tener ya, vamos. Nervios de acero. Venga, que no se diga. Vamos para allá. Que venimos del futuro. Dos cojones. La P, por si a lo mejor estábamos que nos faltaba un nivel de potencia, nos la dan al máximo, que se agradece, ¿eh? Se agradece, se portan bien. Coño, con esto no contaba yo con los cañones estos. Dios, qué cabrones son, vamos. Paran de escupir balas a cara dogues. Calla, hombre, dejadme, dejadme. Uf, 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 uf. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo, Dios, 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 Dios. Vamos. Increíble, vamos. Increíble es poco, vamos. No vea, vamos. Tela, ¿eh? Allá, güey. Venga, a este hay que dispararle rápido, matarlo rápido. Porque empieza a joder el pastel y no vea, venga. Bueno, tú también, venga, rápido, rápido, rápido. Bien, bien, venga, tú también. Venga, bomba, ahí va. Ha venido estupendamente, suelta la bomba. Cuidado, cuidado, cuidado. Me quieren matar, pero no lo van a conseguir. Pues yo soy el máster a la hora de esquivar balas. Venga, fuera. Oh. Sí, coño, joder, joder. Yo no sé cómo nos va a matar esa bala. Increíble, vamos. Iba a salir un fulano de esto. Venga, disparar rápido, 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 rápido. Fuera, ahí. Así, muy bien. Perfecto. Así. Uy, 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 uy. Uf. No, hombre, no. Que no me salga eso. Venga, iros de aquí ya, hombre. No me dejáis concentrar. ¡Qué putada, qué putada, qué putada! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Joder! Uf, uf, uf. Así, muy bien. Venga, 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 venga. ¡Morir ya! ¡Carajo ya! Ya está bien, ya he dado por culo ya. ¡Joder! ¡Cago en todo! Sí, ya, hombre. ¡Fuera! Ah. La bombita, ven aquí con papaya mía. Venga, fuera, venga, dispara. Rápido, 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 rápido. Bien, 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 bien. Ven aquí, bombita.
Se nos ha venido, vamos, de perlas. Venga, venga, rápido, 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 rápido. Así, muy bien. Así por un lado, por otro. Estamos ya próximos a llegar al enemigo final del juego. Vamos con dos vidas, vamos estupendamente. ¡Coño, qué! Bombita, ahí va. No me voy a arriesgar. Porque si no, no veo a la que se me lía aquí. Venga, ya, fuera. Venga, puntitos. Ahí va, muy bien. Sí. Ahí está el cabrón, ese es el enemigo final del juego. Bueno. Joder, no veas cómo escupe. Y yo. Picha, ya está bien, tanto. Tanto escupí, carajo. Pues son nervios de acero, ¿eh? No se diga, venga, rápido. Venga, muere ya con tus muertos de gracia de mierda. Faile put. Venga, joder. Será cabrón, va y me mata aquí ahora. Venga, bomba, que no se diga. Toma ahí bomba, yo no me voy a complicar poco. Toma otra bomba ahí. Tome bomba, ahí va. Muere y ya. Joder. Venga. Venga, vamos a soltar bomba, venga, bomba. Ahí va. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué nervios, vamos! ¡Uf! No lo hemos hecho, vamos, de churro. De churro no lo hemos hecho. Bueno, pues ahora habría que darle una segunda vuelta al juego, ¿eh? Pero vamos, esto ya es más de lo mismo. El nivel de dificultad incrementa. Y vamos, nos podemos dar por satisfecho que nos hemos hecho el juego y nada, eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado este gameplay jugando a este cojonudo juego, el Raiden, en este pedazo de Joystick, ¿eh? Os lo muestro otra vez, el Joystick del Factory Arcade, ¿eh? Y nada, lo dicho. Nos vemos próximamente en otro juego, ¿eh? Y perdonad los tacos que uno suelta, pero es que esos son los nervios de estos del directo. Lo dicho, amigos, un saludo muy fuerte, ¿eh? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos, amigos!